bienvenidos a Zona de Desmadre. Oigan, emocionados de estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo. Y pues bueno, ahí había musiquilla, pero pues hoy no hubo, ¿no? Pero bueno, y en esta ocasión no es Daniel. No, no, porque la raza ya nomás. Hay alguien que la caga. Ah, ese pinche Daniel, no mames. Se fue la luz, Daniel, no mames, chingada madre. Oye, se ponchó una llanta, Daniel, chingada madre. Un regalito que le voy a regalar. Ah, su madre. Un regalito bien padre. Oye, ¿por qué no lo invitamos más seguido a Pilo, hombre? Sí, hombre. Con esto de lo de la pandemia, Pilo, cada vez que lo invito me trae dólares, Pilo. Oiga, y con billetes de dólares más grandes, nomás que. Pues me toca la de buenas, que de ese tamaño así me lo regalan a mí también. Ah, no. Bueno, muchas gracias ahí por el detallazo. Una tarjetita de Don Pilo y también, pues ahí una figura, porque son de la buena suerte, ¿verdad? Ahorita le voy a regalar casi a todos porque me traje bastantes. Ah, se merece un aplauso, Pilo. Sí, apláudale para que les regale de perdido uno de $5. Sí, señor. Un amigo sordo. Ajá. Un amigo sordo. ¿Cómo cree que pide un serrucho? ¿Cómo cree que le llega hecho un amigo sordo? ¿Cómo cree que pide un serrucho? Pues, ¿cómo? Así, ¿no? Se le hace el serrucho, ¿sí? No, le dijo que era un serrucho porque estaba sordo, pero hablaba. Ah, qué cabrón tampoco. ¿Cómo le ha pegado a usted la pandemia ahí, más o menos? ¿O qué? Pues no mucho, de buena suerte, porque le agarré la receta a un amigo que le duele mucho un brazo. Ah, cabrón, a mí me duele mucho. Y cuando me lo encuentro, le digo, ¿cómo sigues del brazo? Dijo, chingado, dijo, ¿para qué me acordaba? Dijo, si nomás se me olvida y no me duele. Así pasa, ¿no? Sí, si nomás se acuerda uno de los dolores. Así me pasa a mí, pero cuando me recuerdan que debo. Sí, así. Yo también. Oye, ¿ya le pagaste a aquel güey? Chinga tu madre, no me acordaba. Estaba agarrando el pedo toda madre ahorita, hombre. Chingada madre. Pero bueno, le sigo debiendo. O sea, sigo agarrando el pedo, pero le sigo debiendo a todos. Oiga, platicar un ratito con usted. Déjame era nomás. Déjame completo para todos. Déjame ver si... ¿Qué traes aquí? ¿Qué traes aquí, Pilo? Tengo que completar para todos. Che, Pilo. A otro le doy a los demás. ¿Trae puros dólares? Puros dólares, Pilo. Mira. Ya se están queriendo agotar. No, pero todavía trae. Mira, a domicilio la hielera. No, hombre, güey, esto terminas de pistear y te vas a la plaza. Chinga, pero saca un bote de ella para que vean que sí, porque no van a pensar que... Ah, no, claro que tenemos. ¿Y esta es la basura o qué? Oiga, yo creía que era carriolita. Empezar con el bebé, Pilo. No, si traen. Falta lo más del niño. Lo voy a poner aquí abajo porque nos va medio a fear ahí el... La carriolita. Mejor regresa, la apuntaba. Pues hombre, no me hay, güey. Pues sí, porque... Oigan, Don Pilo, hay video, güey, de esa vez el que agarramos el pedo ahí con la mole. Güey, yo tengo un chingo de videos en mi celular de ese día. No, hombre. Ay, no te etiqueté la vez pasada. Sí, güey, ahorita me los paso. Vamos a ver el video para que más o menos sepan que mira nomás. Qué chula de pelado. Ahí va, todavía está mi compadre. Mira, Carlos, el que abrió la punta para pasar por debajo fuiste tú. ¿Y tú? ¿Qué wey, wey? Yo a la segunda intenté pasar por abajo y... Sombrero. ¿Cuál era ese? Ajá, ¿qué es eso? Ah, estaba tomando el tololoche. Aquí huele allí. No sé. Pero ese día llegaste centrado. Traigo un chiste que llegó un pelado al infierno, ¿no? Y el vato, pues bien nervioso. Se había portado mal en su vida. Y llegó y, no, no, por favor, Satanás, por favor, no. Te lo juro, güey, o sea, no quise yo portarme mal en mi vida, pero tuve muchas tentaciones y la chingada. Y Satanás dice, tranquilo, güey, tranquilo, no pasa nada, relax, me acabas de llegar, güey, ¿para qué llegas estresado, güey? No, no, es que a mí me han dicho que el infierno es muy feo y yo no quería venir para acá. Dijo, mira, güey, feo, no mames, mira, ¿te gusta jugar fútbol? Dijo, sí, me gusta. Dijo, los lunes nos la pasamos jugando fútbol todo el pinche día. Hacemos unas retas. No, que los, estos güeyes y que aquel y que a toda madre. Y dos, tres. Y luego, pues después de eso, unos refresquitos a toda madre. No mames, sí, güey. Ah, pues que a toda madre. Dijo, mira, el martes, ¿te gusta la música norteña? Sí, me gusta. ¿Y la cheve? Sí. Bueno, pues el martes contratamos a Carlos y José Junior. Les pagamos el bueno.
para acá. Para allá, Carlos, para lo calientito. Sí, para acá. Para... Hombre, se los fiamos. Sí. Carlos y José Junior. Entonces, escuchamos buena música y aparte una cervecita y una carnita asada, ¿no? La chinga. ¿Te va a gustar el martes, güey? ¿A poco no? No, sí, pues cómo no, güey. Dijo, los miércoles, güey. ¿Te gustan los hombres? Me encantan. ¿No? ¿Cómo? Dijo el pelado ya asustado. Dijo, pues lunes y martes está toda madre. ¿Cómo dijo? Que si te gustan los hombres, dijo el pelado. No, no me gustan. Dijo, ah, bueno, entonces el miércoles no te va a gustar. La buena música de Carlos y José Junior. ¿Qué, güey? ¿Qué chicos te ríes, güey? Mira cómo estoy sudando, güey. Estoy sudando toda madre. Más que el clima está funcionando bien chingón. Entonces, yo soy el del problema. Ponerle aquí consomé. Bueno, más bien caldo tlalpeño que está hecho con consomés del primo. Y ustedes van a detectar rico. Ahorita el charito. Que había un niño bien feo y que cuando chupaba limón, ajá, el limón le hacía gestos a él. Hijo de la chica. No, bueno, Pilo. Oye, lo que pasa es que dicen que traen de bajista a Chiron Man, güey. A Charlie Rodríguez. Ay, sí, que traen a Chiron Man. Compadre, yo no lo dije, viejo, Yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? Para que le pongan unos madrazos, por favor. Lo dijo el de la cámara 42, compadre. ¿Y qué se apellido Rodríguez? Charlie Rodríguez. Ah, no, compadre, y a Chiron Man en el bass y a Carlos Muñoz en la batería, compadrito. Sí, Carlos, el conferencista. Vámonos, che, barba toda madre. Pura estrella, pura estrella. Pura estrella. Y allá mi compadre, ¿quién será? Juan Carlos Melchor, ¿cómo chicos que no? Sí. Oiga, el amigo del bajo se parece mucho a un amigo mío, pero es de los nuevos de Nuevo León. Ajá. Pero toca el acordeón, se llama Chuy. Échale mi Chuy. Fíjese, hablando de eso. Dicen que hay una adivinanza. Ajá. Que es bien facilita de adivinarla. A ver. ¿Qué le dijo un huracán a otro? ¿Qué le dijo un huracán a otro? Le digo, échale mi Chuy. Me asusta, Pilo, chingado, dije la madre. Entonces, después de 3 meses que anduve de viaje, llegó a su casa y obviamente, güey, pues llega. Ah, porque el vato era muy fiel. Filó, pues, güey. Puta madre. No, hombre, por donde le picara salía Melcocha, compadre. Un hijo que todo. Más o menos, parecía hijo el hijo de la chinga. Entonces, llegó. No, hombre, le hizo a su señora, pero una cosa increíble en todas las partes de la casa, compadre. Y luego de repente en la misma cama estaba el respaldo. ¡Cla, cla! ¿Quieres el vato, Payer? ¡Cla, sí, cla, 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 cla! No se oía el pipe, era un pinche desmadre. Traía batería. La traía como los del basureño, ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? No, lo bueno que sí nos ve, Carlitos. Sí nos ve. Oye, güey, ¿y se escuchaba en el respaldo? Pa, pa, y de repente la vecina... Haber traído un globo allá atrás. ¿Verdad? De repente la vecina, güey, una viejita ya de 80 y tantos años. ¡Hijos de la chingada! ¡Mucho pedo ya! Le decía. ¡Ah, mucho pedo, chingada madre! Estos vatos no paraban. ¡Cla, cla, cla! Pues el vato 3 meses, güey, de andar fuera. Y palo, y palo, y cla, cla. ¡Hijos de su pinche madre! Chingada madre, hasta que se encabrona, era casa de Infonavit, se encabrona la señora y abre, va y abre la, les toca la puerta. Dijo, ya, párenle, chingada madre, mucho pinche pedo. Puta madre, no me dejan dormir, chingada madre. Dijo, oiga, pues entiéndame, hombre. ¿Cómo que mucho pinche pedo? Pues sí, pues es la primera vez. ¿Cuál primera vez, cabrones? Tienen 3 meses dándole duro todos los pinches días. Dijo, ah, oh, ¿qué pasó, oiga? Ándale, trailero, ándale, trailero. Ahí le mandamos saludos. Llegó la muchacha a su casa y le dice, mami, ya no me voy a casar. Hija, pero ¿por qué? Que pues sí, estás muy enamorada, ¿no? De ¿cómo le ponemos? ¿De el sugar?
¿De quién? ¿Del Sugar? No. El nombre de la muchacha. El nombre del vato. Del tóxico. O de Pilín. Freddy, no. Vamos a ponerle Freddy. ¿Cómo dijo ahorita los nombres que estaba diciendo? Lucio. Oye, estabas muy enamorada de Lucio. Le dijo que porque tocaba bien padre el bass. Lucio Palacio. ¿Estás muy enamorada? Sí, mamá, es que ya empezó a llorar. Es que sigo estando muy enamorada de él, es que ya no me voy a casar. ¿Pero qué pasó? ¿Te pegó? ¿Te maltrató? No. Es un alma de Dios, este Lucio. Luchito, como le digo yo. Sí, Luchito. Pero, mi amor, ¿pero qué pasó? Pues es que me da pena. Me da pena decirte, pero chingada madre. La tiene amor, como un micrófono. No, pero sí. La tiene como un micrófono. Y lo tenía colgando en el pecho. No te creas, ahorita cuento el mío. Ay, cabrón, pues sí, efectivamente. Le dice la muchacha: es que, pues, lo vi hacer pipí. Sin querer, porque, pues, tú sabes, mi mamá, que yo. Pues virgen hasta el matrimonio, pero sin querer lo voy a hacer pipí. No, hombre, no manches. ¿Qué cosa? ¿Chiquito? No, hombre. Chiquito, una cosa, no manches. Así, que ay, lo hacía lo muchacho. La tenía como un niño, pero al tamaño de todo el niño. Sí, el tamaño de todo el niño. Al ancho del plato, pilo. Con mi amor, pero chingame, pues es que qué. ¿Qué puede ser? O sea, y que no me va a casar, no, hombre. Imagínate que la primera noche de bodas, imagínate que. Dijo, mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Y yo te tanteo el agua, ¿no? Invítalo aquí a la casa. Sí, las mamás siempre apoyando la causa. Dijo, invítalo aquí a la casa y vemos qué pedo, ¿no? Oye, lo invitaron y le sirvieron. ¿Quieres agua, mijo? No, gracias. Le decía Lucio, no, gracias. Lucio, ¿cómo chingos que no? Lucio, ¿cómo chingos que no? Ahí hay agua, me lo vas a despreciar. Yo que soy tu suegra y próximamente te vas a casar con mi hija. Vamos, muchas gracias. Tanto pinche pedo que hizo para sacarla de la noria y para que la rechazara. Exactamente, oye, para adentro. ¿Otro vasito de agua? No, otro vaso de agua, chingada madre. Otro vaso de agua. Lo quería hacer mear. Oye, pues logró su cometido. Su objetivo. Y dijo, ¿me presta el baño, oiga? Sí, claro que sí, mijo, pásale. Pues entró el vato y empezaron a ver la señora y la hija. Mira, mamá, ven para que veas, ven. Y donde estaban así, la señora empezó a orinar al vato, le hizo la vieja. Ah, como el burro. Su madre. Como el macho. Cabrón, mija, pero si te tienes que casar. No, mamá, no me voy a casar. Dijo, mira, ¿te casas tú o me divorcio yo? Pero ese pito no sale de aquí de la casa. La señora golosona. De que también dicen que una hija muy bonita de un matrimonio tenía un novio también, pero el papá de la muchacha no le cuadraba muy bien el chavo también, porque también medio cuachalotón y grandote. Y muy pachorras y todo así, como que se miraba que cualquier cosa la hacía muy lenta y todo. Y resulta que en una cantina le hacen plática al viejón. Le dicen, oiga, ¿y cómo va su hija con ese muchacho que trae? Dijo, chihuahua, dijo, pues yo noto muy enamorada a mi hija, dijo, y pues yo la noto como que sí se va a casar. Y se me hace que sí me va a tocar de yerno ese cabrón. Dijeron, ¿por qué, oiga? Dijo, porque cada vez que platica mi hija con él, dijo, yo voy y miro donde platican. Dijo, y mira qué cabrón, dijo, con qué habilidad, dijo, pone su nombre orinando. Dijo, y de hace días para acá. Dijo, ya vi, dijo, que mi hija también pone el de ella, dijo, porque yo le conozco muy bien la letra a mi hija. Una vez un señor recién casadito, compró 10 gallinas y un gallo todo pelón y bien feo, y casi le da miel, pobre cabrón. Ya le faltaba nomás 12 años por 80, porque tenía 68, igual que yo. Y entonces, y para acabar de chingar, lo compró carísimo. Oye, entonces, no, mi la señora era bien regañona.
Dijo, chingado, viejo. Dijo, las 10 gallinas se ven chulísimas. Dijo, pero en el pinche gallo, dijo, te hicieron pendejo. Dijo, pinche gallo, para no valer una chingada. Dijo, ¿y por qué le pagaste tan caro? Hoy estaba haciendo un frillazo desgraciado bruto en la mañana. Y este, que se iban a levantar, que le dijo el esposo a la esposa que se levantara a poner café. Ajá. Dijo, levántate, vieja, a poner café. No me dijo, estás pendejo, dijo, levántate a ponerlo tú, dijo, está haciendo un frío bruto, dijo, si ya van dos veces que me orino aquí en la cama, dijo, por no levantarme. Este, recién casadito. Creo que ya tenían una semana. Oye, la cuestión fue que ya se levantó el esposo a poner café. Este, oye, y gallina que se bajaba y gallina que se aplanaba el gallo. Y otra gallina que se bajaba y otra que se otra gallina que se aplanaba el gallo. Bien, oiga, bien, ya cuando chiste. Ya cuando llevaba como seis, dijo, chingada, viejita, ¿cómo quisiera que te levantara? Dijo, ¿para qué? Dijo, ¿para que mire? Dijo, que no me hicieron pendejo con el gallo. Dijo, ¿por qué, viejo? ¿Por qué dices eso? Dijo, porque viera, vieja, este, cinco gallinas que se han bajado al palo, del palo, dijo, las mismas que se ha apalancado. Dijo, deberías de aprenderle algo, pendejo. Dijo, por eso, viejita, dijo, pero es con diferentes nalguitas. Al Canelo Álvarez. Al Canelo Álvarez. Un saludito muy especial al Canelo Álvarez. Porque parece tío. ¿Porque parece qué? Parece tío de los rojos. Adiós, nos vemos ya. Adiós. Oiga, Pilo, ¿cuánto le van a cobrar entonces? Pues, no me han querido decir, pero no, decir. Este, no, porque vamos a quedar de que va a ser un secreto. Ok, entonces, sí, eso el próximo. Hasta julio.